about to fall. Like, it's like hanging by the roots right there. Mm-hmm. Buenos días, muchachones. Buenos días. Son las 9:17. Y vean, estuvo lloviendo como toda la noche y parte de la mañana. Pero vean este árbol de aquí, que va hacia la salida. Está como ya, yo dijera ya casi está a punto de caerse. ¿Saben qué? Voy a pasar por esta orilla, como del lado de las hojas, porque no vaya a ser una de malas. Ay, ay, ay. Eso está peligroso, vieja, ¿eh? Bien peligroso. Pegriloso. ¿Va, chaparrita? Uh-huh. Aquí venimos, vamos a... Wait, okay. A comprar cosas que nos hacen falta para... La salida que les dije que íbamos a ir. Es... Tenemos que salir hoy cuando salga mi viejo. Entonces tenemos que ir a agarrar unas cosas de la tienda todavía. Ahí Brenna lleva la... La lista. ¿Dónde? Ahí. Y vamos a ir a comprar lo que nos hace falta. Llegamos a desayunar primero. Aquí. Ya saben, agarramos unos... sándwiches de huevo con salchicha y queso. Y las niñas agarraron también unas hash browns. Y... Este es su sándwich de Tania. ¿Qué dice tu madre? De tu... Que está bien seco, pero no. ¿No? Leo, es que tu sándwich que pides, madre, está bien seco. ¿Eh? Pero a ella le gusta, írala, írala. ¿Eh? Y Brianna pidió, ¿cuál pediste tu mami? Un ice French vanilla latte. Y tu sándwich de huevo. Y un hash brown. De huevo con salchicha y... queso. Entonces vamos a andar haciendo esos mandados. Vean. Una mordidita. Vamos a andar a las carreras, así que nos van a ver ahí ajetreadas. Muchachos, acá bajé a las niñas a la mexicana a que compraran las tostadas. A que compraran las tostadas. Nada más, todo lo demás lo tengo que agarrar de Aldi. Ay, nada más que... Tengo sueño. Tengo un sueño. Y luego también me duele como la espalda baja. Pero bueno, les digo, voy a tener que ir a la... ¿Qué les dije? A la Aldi. A comprar el resto de las cosas. Aquí en la mexicana como que es el único lado donde venden esas tostadas. Entonces sí. Les digo que voy a andar en joda. Van a creer que no he ni doblado la ropa que fui a lavar la otra vez. ¿Ustedes creen? Porque... Ven que llegamos, desde que fuimos a Orlando, ven, pues llegamos un miércoles, ¿no? Miércoles, creo que sí. Y luego ya pasó el jueves, y luego viernes y sábado trabajé, y como que se iba acumulando malas cosas, como lo que nos llevamos para allá, y después, ahí todavía no echaba a lavar nada, entonces después llegó el... lunes, martes, miércoles, la siguiente semana, y fue cuando las niñas empezaron a lavar su ropa. Y luego después nos fuimos a la playa, ¿se acuerdan? Y regresando, así como que otra vez llegamos un miércoles y ya
viernes y sábado, pues ya tuve que ir a trabajar otra vez. Y ¿cuándo fue eso? Fue hace 2 semanas, ¿verdad? Y luego ven que se me descompuso la lavadora nada más. Y fui a lavar la semana pasada, no alcancé a doblar la ropa. Y ahora vamos a salir a esta salida. Es como una cabaña, pero no es cabaña. Es como una traila en un parque, pero las puedes rentar. Les puedes rentar para ir como a quedarte pues ahí unos días. Y sí, entonces no me he sentado así como bien, no he limpiado tampoco la casa, digamos, como profundo. Ya se me está acumulando el mugrero, varias cosas, muchachos, pero bueno, ya después me va a tocar, ya después me va a tocar sabroso, sabroso. Y entonces sí. Pero ya, yo creo que ya después de esta salida, ya después regresan las niñas a la escuela. Ya nada más como la siguiente semana es como alistar todo para la escuela y ya ven. Ver si van a ocupar algo para como útiles para la escuela y así. Y ya empiezan la semana, que la primera semana de agosto. ¿Ustedes creen? Tan rápido que se pasó el tiempo, ¿no? Y luego, estoy viendo para allá porque no vayan a salir y me estén esperando allí. Ven que me puse las uñas. Este hombre me las puso tan pegadas, muchachos, tan pegadas, que no se me han despegado. O sea, se me están bajando, vean. Sí se me están como saliendo, pues, ya me crecieron. Pero yo me las quise quitar la otra vez y no pude. ¿Lo más pesado? Sí. Sube que sí. Ok, ahí está lo que agarramos. Muchachos, necesito aquí la caja. Bueno, esa canasta de allí. El grill que anda por acá, en algún lado por allá abajo. Y la hielera y unas cuantas cosas más. Necesito sacar. Mera verdad, no sé ni por dónde empezar, muchachos. Ven, me quité las uñas. Y era justo y necesario. Ya sentía que ya, me voy a llevar una bolsa de carbón. Me tengo que llevar esta caja roja. El grill, aquel que está allá. Y sí. Aquí está otra silla. Okay. Y acá tengo otra. Y ahí está. Tengo que sacar esto y echarlo a la venta.
Voy a echar estas sillas como hasta atrás. Allí. Es allí. Y nada más me faltaría el grill, que está bien metido allá adentro. Por lo mientras así. Las niñas ya empacaron también sus cosas. Son esas mochilas. Ok. Pues así va quedando. Así va quedando. A subir ahora sí la hielera. Son las 3:05. Aquí también tenemos que subir esto todavía. Y también tenemos que subir este orejón que viene aquí. Acá ando arreglando la ropa. Ando arreglando la ropa. También voy a meter la de... Bueno, voy a tratar de meter la de mi viejo también. Si no, ahorita que llegue, que la escoja. Pero sí, en eso andamos, muchachos. Metiendo las truzas y todo a la maleta. ¿O no? No sé dónde están. Yo saqué la hielera del garage y no los vi. No sé en dónde estén. ¿Ya, viejo? Como que siento que Poncho piensa que lo vamos a dejar. Y cuando estábamos alistando todo, nos estaba viendo así como, ya me van a dejar otra vez. ¿No es caca? Vale, porque si no se nos mete una lacra. Mira cómo va la ven, mira. Va más llena que cuando fue. Mira. Y ya íbamos a dejar. Ya íbamos a dejar a la vieja adentro. Te quedaste. Mira. Es que tú no vas a ir, vieja. ¿Eh? Tú no vas a ir. Hoy, nosotros pensando que ya viene la chaparra arriba. ¿Cómo crees, madre? ¿Van a cerrarla? Súbete por acá y prende la vela más para que se empiece a enfriar. Bueno, pues ya vamos a agarrar camino. Son unos 45 minutos nada más. No sé tan. Y lo mismo estaba pensando yo. La chaparrita anda aprendiendo a venirla. ¿Tú vas a manejar, hija? ¿Sí? Dale, pues, pero como no sabes, te vas atrás como bebé. Tenemos todavía otro sticker, hija. ¿Cuál es ese? ¿El de la playa? El Apache Pier. El del muelle. Bueno, ya lo pegamos. El de los moscos y pues ya. A ver, mira. Ok.
métela ahí si quieres. Ay, ya se me había olvidado el orejón. Y ahí viene el orejón, Echi Baby. ¿Mm? Ahora sí lo van a llevar. Trajeron su correa, ¿verdad? Y su pechero. Sí, no termino. Ok. Dale, pues. Ahora sí, ya. Vámonos. Atrás está abierto, viejo. Esta vez está abierto. No. ¿No te la hacen? ¿O no te, o no te la hacen? Ahí dice, ahí cuando me subí estaba viendo ahí. ¿O no te la hacen dos veces? Ajá. Vámonos, que ya va a llover ahora sí. Ok, vámonos. Hoy es domingo. ¿Qué dijo? 21. Domingo 21. Voy bien pesada. ¿Lo sientes? Uh-huh. ¿Tú vas bien pesado o la ven? Las dos. Ok, entonces hoy es 21. Julio 21 y nos vamos a ir a una tipo cabañita. Como una. ¿Ya viste este viejo? Ya me mandó también la foto. Simplemente por acá, por el lado de las hojas, ¿eh? Sí, son como tipo cabañitas, son unas trailers, ¿verdad? Que puedes rentar para que andes visitando el parque. Y ahí es donde vamos a ir nuestra... ¿Qué? ¿Cuarta vez yendo? Tercera vez yendo. Y pues está chida. Ya es la primera vez que vamos a ir con el orejón. Ahí ándalo, ahí se ve. No, este no, el otro de... El otro que viene ahí atrás, írala. ¡Chaparrito! ¡Ay, ay, ay! A ver si alcanza a los de acá de la oficina, que no creo, pero hace 15 minutos que cerraron, pero pues va a ir a ver si sí. Ay, ay, ay. Y la cosita, porque esa, ay, 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 chaparrito, ¿quién se va a quedar acá, baby? Chaparrito. Ahora no quiere saber nada ahorita. Está cerquita este parque de la casa, muchachos. Está 50 minutos. A 50 minutos de la casa. Y sí, está chido este parque porque tiene un camino alrededor del lago. Y son, si lo haces todo así como es, son 7 millas. Pero pues puedes cortar como entre en medio así y hacer las millas que tú quieras. Pero está chido. Lo arreglaron. Antes no estaba así. Pero lo renovaron bien chido. Quedó bien, bien perrón. Y sí, ahí viene. No creo que los haya... No creo que los haya encontrado ahí abiertos. ¿Y ese te habían ido, viejo? ¿Y ese te habían ido? ¿Ya?
Ya cerraron. ¿Ya? El chaparro, véalo. Ay, baby, ¿quién es ese viejo? Dame una. ¿Te acuerdas para dónde nos íbamos la otra vez? ¿Para allá? ¿Para dónde están? ¿Para allá? Para acá están los que. Para los que tienen la tienda de campaña. ¿Y Tania? Pues en el baño. Bueno, aquí ya estamos adentro del parque, ya nada más es de seguir derecho y encontrar nuestro número. Nos vamos a quedar en el 16, ¿verdad, viejo? ¿Qué es eso que está en medio? Una hoja. Ok, de las 5 a la 17 aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Mira, y cerraron el de acá. ¿Te acuerdas que ahí estaba uno? El vicepresidente de antes. Sí. Ese chiquito. ¿Se acuerdan? Yeah. Pero ya como hicieron aquel nuevo, ya se ve mejor. Vean. A ver. No, mira, acá ya nos quitaron el bote de basura, viejo, estaba aquí. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? Y aquí ya nos metimos en otro caminito. Aquí, viejo. ¿No? ¿No es este? No, sí. Ahí es. El del... Ahorita le hablo por teléfono. Ok. Entonces, ya por aquí vamos a empezarlas a ver. Ahí están, mirarlas, ya aparecieron. It was that one. No, la primera no. No, like, y allá abajo está el lago, ¿ven? Ok, es este. No, ¿qué número, viejo? Pasa como una comunidad que vieras como en una movie, ¿no? La 16. 16. ¡Ándale, 16! Ándale, ¿me tengo que meter de reversa? Sí, de reversa. ¿De reversa, no sé, mami? ¿De reversa? Ahí ya nos tocó. Ándale, bien escondidita. Así como me gusta. No me grabes cómo voy de reversa. ¿Quién está? Allá nos estaban viendo. Pero no. ¿Como en la entrada? Dale, ahorita te echabas. Dale. Déjame abajo y te así digo. Así es, ya. Estoy bien. Ok. Ahí estoy. Ok. Vamos. A ver, vamos. Ay, ay, ay. A ver. ¡Chaparrito! ¿Qué andas haciendo por estos rumbos? Ponle, Brianna. Wait, where am I wrong? 1, 3, 4, 7. ¡Chaparrito! Prende la luz. ¡Chaparrito! ¿De quién es esta casa? ¡Chaparrito! Ok, tiene dos cuartos, un baño, ¿verdad, viejo? Esta es la salita. Acá tiene una ventana de este lado. A ver, la luz acá. Este es un cuarto chiquito. Vean. Aquel es un closet, el de allá. Y aquí está la salita y de este lado está la estufa, digo, la cocina. Estas se prenden de acá. La cocina, vean qué chida. Me gusta
La mesa, es pura madera. ¿Refri? Sí, nomás fíjate que aquella puerta está cerrada, madre. Y ¿qué más? Aquí está el baño. Yo creo... ¿Acá, no? Porque ustedes la otra vez se durmieron en este. Entonces, ¿qué? ¿Dónde iba? Aquí. Aquí está el baño. Ven. Ahí estoy yo. Aquí están, no sé, cositas, jabones. Y acá está el trono. La tina. Así, bien chido. Pues lo necesario, ¿verdad? Y acá está el otro cuarto, que es igual que el otro, pues, pero del otro lado. Ven, aquí está un cuarto. Y si ven derecho hacia allá, allá en el otro lado está el otro. Así, cocina. Así, y abres acá. Abres aquí. Y es un... Me quito este palo. Y es un porche aquí afuera. Ven. Aquí. Ya pues si llueve, de todas maneras, nos podemos poner aquí. Aquí podemos poner el grill. Y ven. Aquí con las mecedoras. Se me hace que acá adentro está... Así, le enchufe la luz. Y ahí está el chaparro, ven. Ok, entonces... Pues ya acá afuera ya está... Ahí está el... para hacer la fogata. Una mesita. Y sí. Y alo. Acá anda de chismoso. ¿Qué andas de chismoso, chaparro? ¿Te gusta? Chaparrito. ¿Te gusta, mi amor? ¿Sí? ¿Qué está haciendo ahí? Él anda olfateando todos los rincones, síralo. ¿Eh? ¿Te gusta, mi amor? Ok. El viejillo anda sacando las cosas. ¿Ya? ¿Las organizas se rellenan todas las cosas? ¿Sí? Bien fácil. Bueno, Tania y Brianna anduvieron organizándolas. Ya las cabezas. ¡Ah! Hoy me traje esas sillas, no sé si eran... Así la dejamos. ¿Esta para qué la trajiste? Para... Brianna, pero ahí déjala en la... Allá enfrente, ¿qué? Deja ahí el grill, ahorita yo lo meto. Te voy a brincar en la cabeza, vieja. Y sí, ¿verdad? No, bueno, aquí está una araña. Uy. ¿Una araña? Sí, una tengo araña, miedo. Ya. Ven. Aquí está
tal de Tania, sin jitomate y sin cebolla. Gracias. Ándale pues. Y acá está el de nosotros. Este tiene todo. Y acá este tengo más cebollita extra. Porque Brianna y yo, obvio, le vamos a poner más cebollita porque eso no tiene suficiente cebollita. Sí. Mi amor. Tú ya comiste. No andes buscando nada, que tú ya comiste. ¿Ya comió? ¿Ya? Ya sale así, madre. ¿Así? Así sale. Échale el pasito que sale mucho. ¿Ya sabes hasta que me quede una fogata o no? Y... sí, si quieres. Y como no traje... ¿lo has hecho? ¿O Valentina? No, hush pepper. Ok. Y ya. Eso es todo, ¿verdad? A ver. Bien sabroso. Bien sabroso. Yo digo que con Valentina, madre. ¿No? ¿Con esto? Uh-huh. ¿No? No. Voy a preparar dos tostadas. ¿Todo eso te vas a zampar? ¿No le vas a echar cebollita arriba, hija? Hoy sí, ¿verdad? Si quieres. Si quieres. Voy a preparar dos tostadas. Porque no le caben más al plato. ¿El azúcar? Aquí. ¿Qué? El pasito, vieja, ¿eh? Que te hinchas. Sí. Ok, una. ¿Qué? ¿Ahora qué? Tenedor. Tenedor, acá, en ese. Dos. Y a la mía le voy a poner más cebollita arriba. Así. Ok, a comer. ¿Quieres ponerle de este chile o de este chile? ¿De este? ¿O Valentina? No, de este. Como que la Valentina como que no. ¿No? No, prefiero. Ok. Tengo para la gente. Tania tampoco le echó. No, o sea, no va a dejar. Como pollo. Ok. Mira. No, viejo. No, viejo. A ver, sale más rico. Con sabor. Con extra sabor. No sale. Ok. Vamos a comer. Acá afuerita. Allá. ¿Qué tal? Abajo, los niños estaban comiendo cerezas ahorita, ven. Oye, ¿traes un crush pepper? ¿Crush pepper? Ok. Te cebo. Acá cabes, viejo, ¿eh? Es una mesota. Esto es como familia. ¿Como familia? Uh-huh. Dale, pues. Foto. ¿Se siente chido, no? Foto también. Todos comiendo. Se la quieres para tu alma. ¿Esto qué es? A veces es, aunque sea la misma foto, pero es diferente, ¿verdad? Uh-huh. ¿Pero eso se va a subir a su cuenta de ella? Uh-huh. ¿Y tú no lo vas a tener, verdad? No.
It's so good. Te salió un sabor. ¿Necesitas hacerla aquí mejor? Dijiste ayer que la ibas a, ya la ibas a hacer allá.